Hola ecorrevolucionarios y bienvenidos de nuevo a un nuevo ambiente. Como sabemos, estamos viviendo la sexta extinción masiva ocasionada por los seres humanos, que ha traído como consecuencia que varias especies de animales estén en camino de extinción. En esta ocasión veremos 5 animales que son muy poco conocidos y que están en camino de extinguirse. Empecemos con el video. El leopardo Amur es una subespecie dentro de la familia de los leopardos más extrañas que existe. Se encuentra en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UISN. Su lugar de origen era Corea, la parte oriental de China y en general determinadas zonas orientales de Rusia, y en la actualidad se la puede encontrar tanto en las zonas desmilitarizadas de Corea del Sur y del Norte, además en la reserva de Sijote en Rusia. Por otra parte, también podemos encontrar otros ejemplares en distintos zoológicos de Estados Unidos y Europa, gracias a lo cual todavía no han desaparecido por completo. La característica principal del leopardo Amur, que lo distingue con otras especies de leopardo, es por su pelaje, que es más largo en invierno que en verano, midiendo de 2,5 centímetros a 7 centímetros. Esto le permite adaptarse a las condiciones climáticas en los meses de invierno. Además, es de color anaranjado y dorado. Las manchas de leopardo Amur son mayores y más separadas entre sí que las demás especies de leopardos. También tienen patas más grandes y anchas que otras subespecies, una adaptación que facilita el movimiento a través de la nieve profunda. Se sabe que los leopardos Amur viven hasta 21 años en cautiverio, aunque su vida en la naturaleza suele ser de 10 a 15 años. Actualmente se estima que hay alrededor de 25-34 ejemplares en estado salvaje, y en algunos estudios se estima que serían necesarias 50 parejas de esta familia felina para garantizar su supervivencia en el tiempo. No obstante, las cifras cotejadas en la actualidad no dejan de ser alarmantes y excesivamente pequeñas como para estar tranquilos. La tortuga Pan es una de las tortugas más inusuales que existe. Habita en el río Mary en Queensland, Australia. Esta especie de tortuga cuenta con dos características sorprendentes. La principal y más notoria es el pelo que le crece en la cabeza, que es en realidad algas que le permiten camuflarse entre la vegetación. Otra de las características principales de esta tortuga es que puede permanecer hasta 3 días debajo de las aguas, debido a que puede respirar a través de los cuernos de su barbilla y también a través de un particular orificio. Puede respirar a través de su órgano reproductor, que es el ano, porque posee branquias tanto en su barbilla como en su orificio posterior. Además, la tortuga Pan mide unos 40 centímetros de largo y tiene una cola muy larga que puede crecer hasta un 70% más que la longitud de su caparazón. Aunque parezca tener un aspecto rudo, en realidad es muy dócil, y por eso ocasionó que durante las décadas de los años 60 y 70 fuese objeto de captura para venderla como mascota. Durante esos años fueron vendidas alrededor de 15.000 crías. Otro de los problemas que se presenta es que la tortuga Pan solo se reproduce a partir de los 25 años en las hembras y los 30 años en los machos. El robo constante de huevos que sufrió, y además de las capturas, ocasionó que reduzcan en número muy notablemente. Es por ello que esta tortuga se encuentra en el puesto número 30 de la lista de los reptiles de la Zoological Society of London, o la ZSL. El Saola, o también llamado Wey de Buquan, es una especie de antílope de la familia Bovidae, que se descubrió en el año de 1992 por personas occidentales en el Parque Nacional de Buquan de manera inesperada, entre las fronteras de Vietnam y Laos. Según la USN, el Saola se encuentra en peligro crítico de extinción. El área que abarca el Saola es de unos 5.000 kilómetros cuadrados y se encuentra solo en los bosques de Vietnam y Laos. Este venado tiene cuernos grandes y robustos y casi rectos. Su pelaje varía desde el castaño oscuro al pardo rojizo. Además, tiene una banda blanca que le recorre el dorso hasta la cola.
Sus dientes son largos y sus pezuñas son pequeñas con dedos muy cortos. Esa ola puede vivir en solitario como en pequeños grupos familiares de 2 a 3 individuos. La población de esa ola se encuentra entre 200 a 250 individuos y se le considera una especie endémica. El principal problema de los aolas es que estaban desapareciendo por la caza ilegal, porque habitaba en ciudades aledañas y comían carne de estos animales. También se le usaba en la medicina tradicional china, porque se cree que las glándulas de sus caras tenían propiedades curativas, y además su hábitat se encuentra dividido y por ello sus poblaciones se encuentran aisladas. Recientemente se ha intentado clonar en Vietnam a esta especie, pero no se pudo lograr, ya que los 20 ejemplares que se lograron capturar todos murieron, a excepción de dos que pudieron liberar a tiempo. El gobierno vietnamita ha puesto todo de su parte para evitar esta pérdida. Ha creado reservas naturales y pasillos verdes que permitirán que esta especie no esté tan próxima hacia la extinción. La tortuga laúd es una especie de tortuga marina, siendo la más grande y única de esta familia. Este reptil es el único representante de una familia de tortugas que tiene sus raíces de evolución de hace más de 100 millones de años. Su nombre común en inglés significa espalda de cuero, lo cual hace referencia a la piel sin placas y suave, semejante al cuero que la cubre. Las tortugas laúd se la pueden encontrar en los mares del trópico y en las aguas templadas del Atlántico, Pacífico e Índico, así como el mar Mediterráneo. Las principales características que la diferencian con otras especies de tortugas marinas es que en vez de tener caparazones duros, los caparazones de esta tortuga son flexibles y gomosos. Su piel suele ser de color negra y moteada con color blanco. Esta tortuga es la más grande de todas las especies de tortuga marina. Una hembra suele pesar aproximadamente 500 kilogramos. Su tasa metabólica es 3 veces mayor que la de otros reptiles, permitiendo mantener una temperatura corporal de hasta 18 grados Celsius, comparándose así con los mamíferos en el sentido que pueden generar su propio calor interno, siendo la mayoría de reptiles de sangre fría. La esperanza de vida es desconocida, pero se estima de cada 1000 tortugas, solo una sobrevive hasta la edad adulta. Muchas tortugas laúd son víctimas de las líneas y redes de pesca, o son golpeadas por barcos. Las tortugas laúd también pueden morir si ingieren desechos plásticos con su comida favorita, las medusas. Científicos de todo el mundo están siguiendo y estudiando las tortugas para aprender más acerca de estos gigantes reptiles y cómo pueden ser salvados. La vaquita marina o cochito es un cetáceo que es endémico de México y que habita en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California. Esta especie de cetáceo es una de las más pequeñas del mundo, ya que tiene una longitud media de 1,5 metros y alcanza un peso de alrededor de 50 kilogramos. Otra de las características de la vaquita marina es su color, que es de color gris oscuro, y la parte inferior de su cuerpo es de color gris o color claro. Las aletas de la vaquita marina son proporcionalmente más grandes que en otras marsopas. Esta especie es muy tímida y no sale del agua como los delfines, sino simplemente emerge algunos segundos para tomar aire. El principal problema que afecta a la vaquita marina es que queda atrapada en las redes que se usan para poder atrapar al pez totoaba, que también se encuentra en peligro de extinción, porque se cree que tiene un alto valor místico en el mercado asiático debido a sus propiedades. Hasta el momento de realizar este video, se tiene que solo quedan 12 ejemplares de la vaquita marina, es decir, estamos muy cerca de perder otro animal de la faz de la tierra. Esperemos que esto sea una llamada de atención para poder mejorar nuestras acciones que tenemos sobre el planeta, ya que no solo habitamos nosotros en él, sino lo compartimos con los asombrosos compañeros en nuestro viaje por el universo. Bueno, hasta aquí el video. Regálenme un pulgar arriba si les gustó. Compártelo para poder llegar a más personas. Si desean más contenido relacionado a temas ambientales, suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.